estuviste en el aeropuerto y teníamos el vuelo para Bogotá a las 9 de la noche y son las 9 y 20 porque cuando llegamos a entregar una maleta que llevamos en bodega, nos dijeron que recordáramos que el vuelo se había retrasado hasta la 1 y media de la mañana, cosa que nunca avisaron. Y bueno, en ese momento Bencho se fue a hacer un reclamo, yo estoy acá cuidando las cosas y estoy terminando de editar un video que cuando vean esto ya habré subido, ya solamente queda esperar. Nuestro viaje a Bogotá fue con el propósito de registrar lo que iba a pasar el 20 de julio, porque se habían empezado a escuchar rumores, que habían habido comunicados de que muchas personas iban a desplazar hacia la ciudad para manifestarse en este día, día de la independencia de Colombia. Y quisimos desplazarnos nosotros también para registrar qué iba a pasar en esta manifestación de la cual se habían hecho tantas expectativas y aprovechar para conocer cómo era la dinámica de una movilización en otra ciudad. Pues continuando con el trabajo que veníamos haciendo hace casi 3 meses, vimos también que se empezó a hacer realidad lo de la movilización de personas de otras ciudades hacia Bogotá para este día. Cuando llegamos al lugar donde íbamos a comenzar el registro, la glorieta del barrio El Tintal, nos encontramos con mucha gente ya reunida y el homenaje a Duván Felipe Barros, que es uno de los jóvenes que fue desaparecido y luego encontrado asesinado. En ese momento todavía encontramos un ambiente con muchos ánimos, pero sin violencia. Un rato después comenzamos a desplazarnos hacia el Portal de las Américas y pasó una caravana de motos de policía por nuestro lado y al fondo ya veíamos humo de lo que realmente sabíamos que en un día como este no iba a faltar, que era el enfrentamiento entre manifestantes y la fuerza pública que estaba comenzando en ese momento. Uf. ¡Ay, le gustó, loca!
rico huele, pirón. Sobrevivimos. Nos retiramos. Acabó esta vuelta. Bueno, no, ya acabó, pero ya no podemos más. Al final todo salió bien, pudimos evidenciar que el país se está levantando y que es un momento crítico para el futuro realmente de lo que se va a convertir Colombia. Y bueno, para terminar les dejo un montaje que hice uno de los días que salimos con esta cámara. Espero que les haya gustado mucho el video, que lo compartan y me sigan en Instagram para ver mucho más de este trabajo que estamos haciendo. Y ya, espero que lo disfruten. Nos vemos la próxima. Con las personas de todo.